Margarita Zavala. Foto, Getty Images, archivo. En entrevista para En Punto, Margarita Zavala, aspirante independiente a la presidencia de la República, fue cuestionada sobre el 45% de firmas que le fueron anuladas por el Instituto Nacional Electoral, INE, debido a que presentaron irregularidades. Zavala contestó que los mecanismos del órgano electoral generaron confusión e inconsistencias desde el primer momento en que los aspirantes independientes comenzaron a recolectar las firmas necesarias para lograr su registro como candidatos. El INE puso el sistema de tal manera que ningún candidato podía controlar las firmas porque era a través de una filial que autorizaba el instituto. Dado el monto de las firmas, era todo el que se registraba, respondió. Margarita Zavala dijo que se siente muy orgullosa y agradecida con su equipo, con la gente que la apoyó y que está lista para la siguiente batalla, con información de en.lhe. Televisa presenta.